get this goat back. Compritas. Ya nos hacía mucha falta. Sí. Está lluvioso el día. Ya son las 11:30 de la mañana, pero desde que amaneció está así. Ayer también estuvo así que no pudimos hacer muchas cosas. Estuvimos en casita viendo una serie en Netflix y ya saben, comiendo con la familia. Bueno, con mi suegra, mi suegro, con la prima. Sí. Y así es, bueno, mi baby tiene que ir a... Anda, no hemos desayunado y pues tenemos antojo los dos de unos French toast. Y pues vamos a ir a un lugar donde nos encanta cómo los preparan con nosotros. Y espero no les antojemos el pequeño desayuno. Y pues así es, banda, y nos van a estar siguiendo todo el resto del día. Así que, vámonos. Are you listening? Damn. Ya nos vamos a casita y el café sigue. Sí, no sobra. Banda, ya salimos de desayunar, pero le vamos a pasar a dejar estas flores a mi mamá que mi baby le escogió. Y estamos esperando a que salga. Y estamos afuera de su casa, pero pues no podemos subir, ¿verdad, mismo? Porque nos tenemos que ir a la casa. Así es, tenemos que ir a hacer unas cosas a la casita. Están bonitas, ¿verdad? Banda, pues ya tenemos unas horitas aquí en la casa. Como saben, después de desayunar nos venimos, estábamos viendo una serie. Ven, mija, saluda.
Oh, sí, no habían visto eso de se cortó el cabello entre semana. Sí, miren, aquí está. Aquí está la princesa. Resumiéndoles, su nuevo look. Zoe. Y su nueva flor, se la compramos desde hace como 15 días. Ajá, está pelona por el calor. Sí. Ah, pues, pobrecitos, imagínense todo, tanto pelo y... Qué bonita. Zoe, estás bien bonita. Yo lo sé. Pues sí, banda, y pues se llegó la hora de comer. Después de, como les decimos, ya pasaron como 5 horas. Llegó la hora de comer y vamos a preparar unas deliciosas. Y tomate, estoy a dieta. No, no es cierto. Vamos a preparar unas deliciosas hamburguesas al estilo Mimi Van. Mimi Van, así unas hamburguesas al estilo Mimi Van. Ahorita van a ver cómo es que las preparamos. Yo creo que muchos de ustedes ya las han comido así, pero de todas maneras sí. Les vamos a enseñar. Y Bello ya va a empezar a cortar el jitomate y la cebolla, todo. Y cebolla. Como le digo a mi baby, yo te ayudo en lo que tú, en lo que yo pueda más bien. Sale, banda, pues. Manos a la obra. Aquí yo ya puse la hamburguesa, preparé la carne yo le puse mis condimentos. Ya está. Y ese es pollo hirviendo porque se me antojó un caldo de pollo. Dejo un rato en lo que nos apuramos. Así están bien, ¿no? Sí, delgadito, sí. Porque aquí se acostumbra mucho a dar en los sándwiches unas rodajotas como por aquí así. Casi que te pone la mitad, ajá, de jitomate. Como que no es de que no me guste el jitomate, sino que me gustan así, miren. Delgaditas, no rodajotas. Ya mejor que me pongan el jitomate completo. Ya levantó aquí mi baby. Bueno, ¿es jamón? Es jamón. Y estos champiñones los compramos para el caldo. Se nos antojó. Bueno, a mí, ¿verdad, mi amor? Se me antojó. Sí. Vean, no son champiñones los normales. Son como más abiertos. Son más abiertos, sí. Como si fueran paraguas, ¿verdad? Ajá. Una sombrilla. Este. Doble con su hijito. Ay, qué malo eres. Y sí, pues mi baby los va a cortar un poco. Va a cortar unos para ya ponérselos al caldo. Ok. Pues, banda, vean cómo que ya mi baby ya casi acaba. Vean qué delicia. Unas rodajas de piñita. Y ahí está el caldo que se está rifando mi baby. Así es, banda, ahorita les enseñamos cómo queda. Ahora sí, ya esto fue lo último que pusimos a derretir el queso con el jamón. Y vamos a preparar. Ahora ponemos una carne. Con una carne, una para ti y una para mí. Ahí está. Y estas tienen tocino italiano y unos ingredientes. Ajá, mi baby preparó la carne. Ahora sí le vamos a poner su quesito encima. A ver, creo que ya se nos pasó. Es mejor que quede así como doradito. Sí. Ahí está. Ok, el quesito con el jamoncito. Mmm, qué delicia. Ya se me hizo agua la boca. Ahora vamos con lo siguiente paso es ponerle una piñita. Bueno, depende cómo les guste, pero a mí me gusta mucho con mucha piña, así que yo le pongo 2 de piña. Ok, y el jitomate. Ya como saben, el pan va con mayonesa, ¿no? Sí, bueno, el pan ya mi baby le puso su mayonesa y está. Su rodaja de jitomate, y cebolla, sí, échale bastantito porque qué rica. La cebollita. Y aquí tenemos chiles. Ponle, mi amor. Eso es así que al gusto de la persona. Chiles, pero. Y zanahorias. Vamos a ponerle un chilito. Ahí está. Ahí está. Ya con eso. Y si quieren, le pueden poner un poquito de salsa valentina. O mostaza. Mostaza. Mostaza, sí, ponle, por favor. Mostaza, la quitamos bien. Y. Poquita. Ahí estás. Está un toquecito porque casi. Y por último, la ketchup. Este es su toque de ketchup. Y su toque de valentina. Como buenos mexicanos que somos. Unas 2 que 3 gotitas. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Y pues, ese es el estilo Mimi Van, hamburguesas estilo Mimi Van. ¿Cómo ven? ¿Ya ponemos nuestro negocio o no? De hamburguesas. Mi baby se sirvió papas fritas. Papas francesas. Papas francesas, perdón.
y le puso queso derretido con ketchup. Uh-huh. A ver, prueba la hamburguesa, mi amor. Ay. Ahí va, espérame. Mm. La carne. ¿Sí? Aquí está la mía. ¿Y este pancetta? Sí, le eché, ajá, pancetta, que es el tocino italiano, ¿verdad? Está todo muy rico. Y aquí vamos a ver una serie que estamos viendo, colombiana, súper buena. Lady, la vendedora de rosas. Se la recomendamos, ¿verdad? Provecho, mi amor. Bueno, banda, pues hasta aquí el vlog de hoy. Nos tocó despedirnos de ustedes solitos porque pues mi baby, déjenme les digo que, espérame, Zoe. Déjenme les digo que se sintió un poquito mal y se tomó unas pastillas para dormir y pues ya está descansando mi baby, pero quedó, eso ya se fue también a dormir, me dejó solito. Ella me dijo que me despidiera de ustedes y que les dijera que Dios los bendiga y pues que muchas gracias por vernos, por apoyarnos tanto en Facebook como en Instagram. Y pues ya saben, banda, no olviden de darnos un like y suscribirse al canal, que es gratis. Y pues en apoyarnos en todas nuestras redes sociales. Yo también me despido. Les quiero decir que también lo mismo. Dios los bendiga y que tengan un bonito inicio de semana. Saben, banda, darle con todo al trabajo, a la escuela, a donde quiera que vayan. Pues Dios me los bendiga. Échenle muchas ganas. Y pues nos estamos viendo en el siguiente vlog. Bye.